Mano, carajo, ni la fuerza del pueblo, ni el PRD, ni el PLD por separado van a poder impedir que ellos ganen en primera vuelta. Amigos, too late. Too late. No existe en el mundo una persona que le tenga más miedo a la cárcel que un corrupto. Hay un expediente listo para someter y finalmente apresar a Danilo Medina por uno de los proyectos más nobles y hermosos que haya implementado gobierno alguno en este país, pero que lo utilizaron para robar a diestra y siniestra. 51 mil millones de pesos malversados y nadie dio una explicación. Si gana Abinader en mayo, uno o dos meses después, vamos a estar viendo a Danilo viajando a la Procuraduría para ser investigado. Luego se pasará dos o tres semanas durmiendo en el piso frío de la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y más tarde, 18 meses en las oscuras y mugrosas celdas de Najayo. Consciente de esto, aunque no lo quería, pero ha sido forzado a tener que aceptar un pacto serio y sincero con Leonel y con todos los de la oposición, porque la otra opción es la cárcel. Tanto Danilo Medina, Leonel Fernández y Miguel Vargas son tres delincuentes declarados por omisión, por comisión y por complicidad, que les han hecho más mal que bien a este país y que hace mucho debieron estar condenados a 30 años por todas las diabluras que cometieron contra este pobre pueblo pendejo desamparado. Estos tres jinetes del apocalipsis, lo que más tienen es hechos que los imputan en corrupción, en robos, en asociación de malhechores, en sobrevaluaciones, en sobornos, en desfalco, en vinculaciones con el bajo mundo, etc., que los hace vulnerables y pasibles de ser fácilmente sometidos y apresados por cualquier justicia o por cualquier presidente que tenga un mínimo de respeto y un mínimo de voluntad para iniciar una verdadera transformación en esta sociedad. No que se haga un bulto mediático como se hizo al inicio de este gobierno, o que aparezcan tres fiscales con cojones, con valentía y con determinación de investigar, de enfrentar y de apresar a quien sea, pero el mismo gobierno que los nombra les mete el pie para que no tengan éxito. Claro, porque si el presidente que llega al poder también es un delincuente, y si llega financiado por los mismos empresarios delincuentes de siempre, que utilizan dinero robado al pueblo para financiar las campañas de los candidatos, entonces ese presidente llega con las manos atadas y solo va al poder a cumplirle agendas a cuatro o cinco grupos económicos y a hacer más ricos a familias que tienen décadas exprimiendo al Estado Dominicano. Aunque parezca mentira, pero la misma familia Vicini, la misma familia Bonetti, la misma familia Rainieri, la misma familia Bermúdez, el mismo Manuel Estrella, el mismo Juan Ramón Gómez Díaz, que financiaron el primer gobierno de Leonel Fernández en 1996 y que luego multiplicaron por 50 esa inversión de campaña, son los mismos que lo hicieron en el gobierno de Hipólito, luego otra vez con Leonel, los mismos en el gobierno de Danilo Medina y son los mismos que financiaron a Luis Abinader. Lo grande del caso es que esas mismas familias
son las mismas que están detrás de que Lionel vuelva a ganar en mayo, porque al parecer no les ha ido muy bien con Abinader debido a la baja inversión que ha hecho este gobierno en la construcción de obras de infraestructuras y en megaproyectos, que son los que les permite a estas sanguijuelas disfrazadas de empresarios multiplicar sus millones y adueñarse del futuro del pueblo, el pueblo pendejo que vota, porque los empresarios el día de las elecciones se van de vacaciones para Miami, Casa de Campo o Cap Cana y dejan al pueblo pendejo levantándose a las 6 de la mañana, haciendo una fila en el sol, votando y ensuciándose su dedo índice derecho, mientras ellos disfrutan de la playa o de un paseo en yate. Pero ese es un tema que trataremos en profundidad en otro video. El caso es que tanto Danilo, Leonel como Miguel corren un alto riesgo de ser investigados, citados y hasta apresados en un posible segundo mandato de Luis Abinader, sobre todo por lo siguiente. Como el gobierno del cambio no tiene nada que mostrar en términos de infraestructuras, de empleos, de costo de la vida, de energía eléctrica, de desarrollo institucional, y todo indica que si ganan, se pasarán 4 años más creando estrategias comunicacionales para manipular a través del neuromarketing al pueblo. Se pasarán 4 años más mintiendo, 4 años más embobándonos y 4 años más dándonos cotorra. Para ese propósito de engañarnos y de hacernos creer lo que no es como que es, tienen más de 40 asesores con sueldos millonarios, expertos en comunicación estratégica y en manipulación de las masas. Pero también cuentan con 9,000 millones de pesos por año, que son utilizados para callar medios y para comprar comunicadores, bocinas, todo con el propósito de dormir a este pueblo con mentiras por 8 años completos. Yo creo que la dirección de comunicaciones del gobierno debería ser convertida en un ministerio, que sería el Ministerio de Manipulación, Mareo y Cotorra del gobierno. Con lo que Luis Abinader y su gente gastan en estrategias para manipularnos, para engañarnos y para mentirnos, se construye un hospital semanal o una escuela diario. Como tenemos un gobierno incapaz, inepto, ineficiente, si gana otra vez, no le va a quedar otra opción que comenzar de nuevo a meter presos a todos los políticos y hasta empresarios de la oposición, porque eso fue precisamente lo que le dio popularidad en los primeros 2 años de su gobierno. Aunque no hagan un puente peatonal, aunque tengamos apagones el día entero y la factura 4 veces más cara, aunque la comida esté por las nubes, aunque aprueben la reforma fiscal y aunque estemos invadidos por los vecinos y la ONU, pero metiendo presos a Danilo, a Lionel, a Miguel y a todos sus funcionarios delincuentes, le permitirá al gobierno del cambio, primero, mantener entretenidos a la población para desviar la atención de la gran crisis que se avecina, y segundo, dar la impresión de que el gobierno está luchando de manera sincera y decidida en contra de la corrupción. Todo esto daría luz verde a Abinader para reformar la Constitución y para seguir reeligiéndose en el 2028 y más allá. Caer preso es una opción que un corrupto nunca contempla, y es probablemente
la cosa que más miedo le tenga. Por eso vemos a Macarrullita, el hijo de Macarrulla, que va a devolver 150 millones de pesos de los miles que se ha robado junto a su papá, y todo por no caer preso. Claro, si yo me robo 5 mil millones y me ponen a devolver 150, es como dejarle una propina a una mesera. Precisamente, tres que están dispuestos a hacer lo que sea para evitar caer presos son Leonel, Danilo y Miguel. Lo primero es que los tres están siendo vinculados con los entramados y los sobornos de Odebrecht. En el caso de Leonel, le están preparando un expediente por los robos del metro, de los túneles, los elevados, la carretera del Coral, los supertucanos y los peajes sombras. A Danilo le están preparando expedientes por las visitas sorpresas, por el asfalto caliente, por los pulpos eléctricos, por la circunvalación de Santo Domingo y por Punta Catalina. Que por cierto, si no se construye Punta Catalina, hoy estuviéramos recibiendo la energía eléctrica de manera interdiaria. Un barrio un día y otro barrio otro día. Esta mega planta está supliendo el sistema eléctrico con un 30% de la energía total generada en el país, y todavía así hay apagones. Pero eso es otro tema que trataremos en un siguiente video. En el caso de Miguel Vargas, se le está creando un expediente por malversar más de 2 mil millones de pesos como el jefe de la Cancillería y de las relaciones exteriores, entre otras cosas. En pocas palabras, los tres, Danilo, Leonel y Miguel, están cogidos por la Guardia de Mon ante un posible éxito de la reelección de Luis, porque él los va a utilizar a los tres para reimpulsar su figura y su gobierno, y para evitar que estos sigan representando un alto riesgo para su continuidad en el poder, y no le quedará más opción que intentar destruir casi en su totalidad a la oposición, que está siendo representada por estos tres delincuentes. Conscientes de lo que les puede pasar, Leonel y Miguel tienen 2 años tratando de forzar una alianza opositora compacta que incluiría también al PLD y a Danilo Medina. Pero Danilo había estado renuente y se rehusaba a pactar con Leonel. Por los antecedentes y hechos ocurridos entre ellos dos en el pasado. Además, porque Danilo conocía las intenciones y la estrategia de Leonel para destruirlo y al PLD mediante esta alianza llamada Rescate RD. Danilo nunca ha querido esa alianza, pero ahora, al enterarse de los planes de Abinader en su contra y al darse cuenta de que su partido corre el riesgo de quedarse sin un solo senador y sin un solo diputado en las elecciones de mayo, ha decidido por fin ser parte de la alianza. Los tres partidos están bien debilitados, pero más allá de las sospechas que tiene Danilo con Leonel de que su PLD será destruido y absorbido por él, entiende que pueden evitar que Abinader gane en primera vuelta y hasta dar un susto en segunda vuelta, aunque Leonel sea el candidato presidencial de la alianza. O aunque no ganen, pero por lo menos obtendrían una mayor cantidad de diputados y senadores, lo que les permitiría una mayor capacidad de presión, de crear un balance de poder y de negociar agendas, proyectos y hasta evitar persecución política
a través de la justicia, por venganza o para entretener al pueblo. Parece que Danilo ha entendido que le es más conveniente unificar las fuerzas con Leonel, aunque Leonel lo desaparezca, y no exponerse a una persecución frontal y despiadada de Abinader, chupándole la justicia atrás y hasta terminando apresado, ya que esto también lo destruiría, tanto a él como a su partido. Ya Danilo se ha reunido en varias ocasiones con Hipólito, así como también se ha reunido Hipólito con Leonel y con Miguel, para tratar ese escenario de segunda vuelta, en el que Hipólito traicionaría a Abinader de manera soterrada para hacerlo perder, ya que sería la única forma de posicionar a Carolina Mejía como posible candidata presidencial para el 2028. Si Luis Abinader no gana en primera vuelta, no hay forma humana posible que gane en la segunda, porque incluso algunos de esos 22 partiditos que lo están apoyando ahora, en una segunda vuelta podrían apoyar la oposición, sin tomar en cuenta una jugada que están tramando 5 empresarios muy poderosos de este país, pero eso se lo contaré en un siguiente video. Pero los tres lo vamos a impedir. Ahora, yo jamás seré amigo de Danilo Medina, porque es un irrespetuoso y un desconsiderado. Que lo sepa él y que lo sepan su gente. Jamás seré su amigo, porque él rompió esa amistad.